de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una deliciosa receta, un dulce de cupapé. Vean el árbol, aquí está, miren, a orilla de un patio. ¿Sí? Aquí tenemos el árbol de cupapé. Aquí en el estado de Chiapas se da mucho esta fruta. Y aquí tenemos los ingredientes. Fuimos a cortar nuestro delicioso cupapé, miren, así. Déjenme en los comentarios cómo le conocen ustedes. Aquí está, miren, delicioso cupapé. Y le vamos a poner piloncillo, canela y azúcar. Así que, acompáñenme, vamos a cocinar. Primero que vamos a hacer, vamos a poner a calentar el agua. Y ahorita vamos a pelar todos los cupapé. Ya están totalmente limpios, lavados. Y los vamos a pelar para ponerlos a hervir en el agua. Así que ahorita nos vemos. Miren, ya aquí tenemos nuestro cupapé. Aquí está lavadito. Tenemos nuestra panela, nuestro piloncillo. Y lo vamos a pelar. Lo vamos a pelar. ¿Sí? Uno por uno. Aquí está. Lo vamos pelando. Y ya que lo tenemos pelado, lo vamos a poner al agua, que ya está caliente. Ya que está pelado, le vamos a hacer unas rayitas aquí. Una, dos y tres. ¿Sí? Ya aquí están pelados, lo vamos a poner en el agua. Ahí está, miren. Le vamos a poner la panela. Y ahorita le vamos a poner la panela de una vez. Y la canela. Partimos la panela. Ahí está, y ahorita lo vamos a poner en el agua. Ahorita lo vamos a poner todo aquí en el agua. Vamos a poner acá, miren. Hay que se vaya deshaciendo. Vamos a poner canela aquí. Miren, va a llevar dos panelas y vamos a poner la otra panela, ahí está, y vamos a esperar que se cosa y vamos a ver cómo nos va a quedar de rechupete. Al final le vamos a poner un poco de azúcar para que quede como caramelo, van a ver cómo va a quedar al final, va a quedar de rechupete. Miren, mi gente preciosa, así quedó nuestro delicioso dulce de cupapé. Miren qué delicioso con nuestro caramelo, que lleva su canela, su panela, piloncillo, como ustedes lo conozcan. Y lleva un poco de azúcar. Sí, miren, así queda nuestro delicioso cupapé. Es opcional si lo quieren caldosito o lo quieren sequito, sequito. Lo pueden dejar hirviendo otra media hora más y sale más sequito. Pero eso es al gusto de cada quien. Así que ahorita lo vamos a probar. Miren, les voy a compartir un poquito de dulce de cupapé a mis nietas. Y si quieren ver cómo disfrutan de esa ricura, vayan a ver a Mamá Sin Descanso para que vean qué de rechupete queda. ¿Ok? Aquí les vamos a mandar a mis hermosas nietas su dulce de cupapé. Y ellas van a disfrutar esto. Miren, así. Con su canelita, que nos queda delicioso. Esto se va para Mamá Sin Descanso. Ahorita se lo vamos a mandar. Miren, así quedó nuestro delicioso dulce de cupapé. Miren cómo esta fruta. Sí, miren que fuimos ahí en el video, se lo vamos a mostrar. Esta deliciosa fruta, cómo viene a quedar en un platillo, en un exquisito platillo, miren. Una fruta tan rica con caramelo. Y este es para mis nietas. Sí, miren. Y para todos ustedes que quiero compartir esta receta con mucho amor y mucho cariño. Sí, miren, aquí ya lo saqué desde hoy porque lo quiero comer frío, ¿verdad? Como es, tiene azúcar, me puedo quemar. No me quiero quemar. Aquí vamos a probar. No. Miren. Es una delicia esto, ¿eh? Ojalá y les sirva mi receta y lo puedan ustedes preparar para su familia.
Ahí la semillita del cupapé. Ojalá y les sirva mi video, ¿eh? Así que nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Bye!